Laguna, con sus 347 años, es una de las ciudades más antiguas y bellas de Santa Catarina. Cruzamos la barra, o sea, el canal de acceso a la laguna. Un hermoso barrio pintoresco. Pudimos ver el Fusca, un gran auto, un antiguo auto brasilero, muy, muy buscado por su belleza y su andar. También recorrimos este hermoso restaurante con vista a la laguna. Ahí tenemos la Romer 7, ya saliendo, que hace el traslado de una orilla hacia otra, ¿no? Llevando turistas, gente que trabaja también tanto de un lado como del otro, y bueno, con un pasaje accesible. De más está decirle que este restaurante se caracteriza por el plato frutos de mar, camarones, langostas, bueno, las cosas ricas que nos ofrece el mar. Mientras nos deleitamos con estas hermosas imágenes y una buena música, quiero hacerles saber lo siguiente, que la ciudad de Laguna fue fundada el 29 de julio de 1676. Esta es la fecha de fundación, que el banderante vicentista Domingo de Britos Peixoto llegó al municipio. Y por ser devoto de San Antonio, este banderante bautizó al lugar como Santo Antonio dos Anjos de Laguna, por el encuentro de las aguas del mar con la laguna. Muy importante, por cierto, este dato. Con el bello paisaje que tenemos en el ida y vuelta en este medio de transporte, lo que quiero recalcarles también es que en la época en que los pescadores están en la costa con sus tarrafas, redes, esperando el pez, se puede hacer el avistaje de los golfiños, delfines, que son los que colaboran con el pescador trayendo el cardumen de peces desde el mar hacia la barra. Es un cruce corto, un paseo corto, pero muy pintoresco, muy bonito y sin ningún riesgo alguno, ¿no? Quiero agradecer a mis suscriptores por el tiempo y a quienes no están suscritos, los espero.
Quiero desearles una muy buena semana de paz, amor, trabajo y mucha salud.